¿Estás cansado de cajas aburridas y monótonas con malas probabilidades? Skin Club tiene las mejores cajas con contenido tope. Solo necesitas un poco de suerte para obtener un skin chulo, pero si a ti te ha tocado un pésimo skin, siempre puedes actualizarlo. ¿Estás aburrido? Llama a tus amigos y empieza la competencia en Case Battles. Skin Club es probably fair, con probabilidades altas y abiertas, sistemas convenientes de pago y retiro. Sigue el enlace y pruébalo tú mismo. os Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Zombies. El cambio de setup, amigos míos, es inminente. Y os voy a contar el día de hoy en este vídeo un poquito de spoiler porque, tío, estoy muy ilusionado con todo lo nuevo que se viene. Y sé que en Zombies no sois muchos y sois unos privilegiados y siempre os he tenido por eso. Dicho esto, ayer se me piró un poco de las manos. Siempre me pasa lo mismo, siempre digo lo mismo y siempre acabo siendo igual de imbécil, porque es el resumen de esto. ¿Qué es lo que me pasa a mí con los ordenadores? Os lo voy a explicar y vais a decir. Me, me siento... Sí, yo soy igual que tú, igual de giripollas. No sé lo que pasa que cada vez que van saliendo ordenadores, obviamente cada vez son más caros. Esto creo que no hace falta decirlo. Hace 7, 8 años un ordenador de 2.000 euros era Cristo piedad Luego empezaban a, sa la, a salir las tarjetas gráficas de 1080 y cosas de estas. Y resulta que, bueno, pues me he comprado un nuevo ordenador para el nuevo setup. Y me he encendido. Obviamente, no había otra posibilidad. Yo dije, venga, me voy a gastar máximo cuatro mil. Bueno. Pues no, se me ha ido, se me ha pirado como siempre que me compro un ordenador nuevo. Es como, no me voy a comprar lo último porque cuesta demasiado y de aquí a un año va a costar la mitad. Pero, sin embargo, luego me empiezan a ofrecer cosas y digo, métele esto, métele lo otro. Bueno, me he pillado un ordenador nuevo que va a ir en el nuevo setup. Para todos aquellos que no lo sepáis, nos mudamos de casa, pero este piso nos lo quedamos y en el salón, que es jodidamente a comparación, cuidado, con la habitación, enorme. Claro, con una mansión eh, no es muy grande el salón, pero es la hostia, es la hostia. Entonces voy a tener en el mismo salón dos setas, diréis, ¿para qué dos? Porque puedo. ¿Podría cuatro? Podría, pero creo que en espacio iría un poco pela, porque corren rollo como si les hubieran dado por el culo. Bueno, el primer ordenador va a ser este y lo voy a utilizar para retransmitir y... Hacer lo del doble ordenador. ¿Vale? Ahí, ya sabéis que muchos streamer utilizan dos ordenadores, uno para retransmitir y otro para grabar. Y así separar un poco la fuerza. Por cierto, el mapa se llama Compound y lo tenéis en la descripción como siempre. Y no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, la verdad. ¡Oh! Uh, ¡Oh! Esto quedará para la historia. No me lo puedo creer. Lo ha creado un español. ¡Wow! ¡This is fucking amazing! Segundo. El... El, el salón tiene... Tres paredes en forma de C. Una C. Y luego se alarga por el otro lado ya con sus ventanas. Cuando hablo de estas paredes, es que ninguna de esas tres paredes tiene ninguna ventana. Lo cual puedo tener literalmente dos fondos completamente distintos para el setup. Yo hoy os voy a contar uno de ellos. Lo primero, siempre desde que yo empecé en YouTube. Desde que empecé, no, porque el primer año, la verdad, que fue lamentable, no tenía dinero para hacer absolutamente nada. Pero desde que me ha ido relativamente bien, siempre que he hecho una mudanza, que han sido muchas, desde que vine a Andorra a estar la cuarta, en Málaga ha habido bastantes, en Teruel hubo un par. O sea, llevaré como unas 10 mudanzas en los últimos 10 años, 10 setups distintos. Y mi único objetivo con los setups no es que os gusten o que me gusten a mí, es que cuando entro en la habitación diga ¡Buah! ¡Está guapísimo! ¿Qué pasa? Que en Andorra no me pasa. Es una habitación muy pequeña. Eh, si meto estanterías, me quedo aplastado. Así que tuve que tomar la elección de poner unos putos nanoleaf. Que son unas luces de fondo. Pues para decir, bueno, por lo menos, ya que no puedo tener otra cosa, pues por lo menos tengo unos nanoleaf. Pero en el salón cambia el asunto. Porque es mucho más grande, mucho más largo y lo puedo decorar a mi gusto. Pero sin embargo. No me voy a calentar en hacer el mejor fondo de setup de la historia. Lo primero que me he pillado ha sido. Yo os voy a contar, bueno, lo primero, el ordenador, se me ha pirado las manos. Me cuesta el puto ordenador 6.500 euros. Obviamente, esto, gente que tenga esto como capricho, pues no se lo. Primero, no sé si se lo podría permitir, pero aunque se lo pueda permitir, seguramente no se lo permita, porque es como. ¿Dónde voy? Con semejante otro color. Pero los que nos dedicamos a esto es una de las pocas cosas que no duele. Y es invertir o gastar, porque no es una inversión, es una pérdida de dinero total, ya que lo que compras eh, baja su precio al cabo de los años. El ordenador que yo tengo aquí me costó 4.500 euros y a día de hoy tiene una 1.080TI, una, 1080 una 2.080TI, no me acuerdo. 2.080TI no puede ser. Sí, sí que puede ser. Sí. De hecho creo que sí. Bueno, el ordenador tiene una 3.090. Que es la última gráfica que ha salido así rollo guapa. Eh, tiene 24 GB la gráfica. Eh, un procesador i9 12900K. Esto es rollo rápido para la gente que entienda. 64 GB de RAM, pero no sé si DDR6. No sé, es una puta ida de olla. Luego un disco duro de 2 gigas eh, SSD M2. Que son los mejores que han salido, ya van hiper rápidos para encender el ordenador e instalar cualquier tipo de cosa, como Windows y un, etcétera de cosas. Luego le hemos metido un SSD de almacenamiento de 4 o 6 GB, que al fin ya, cabo no necesito más, porque no, es que yo necesito muchas cosas porque voy grabando cosas y se me va acumulando. Coño, pues borra, borra cosas, no llenes el ordenador de mierdas. Y después de eso, eh, ¿qué más le he metido? Eh, bueno, la fuente de alimentación, pues que será de 1000, creo. No creo que fuera necesario, pero le he querido meter de mil. Lleva líquido, refrigeración líquida. Lleva. Ya está, yo creo que lo importante ya está, ¿no? Ventiladores a porrón. La caja está muy guapa y ya está. Eso es lo que os puedo contar del ordenador. Obviamente, última gama, pero porque me dedico a esto, es lo que os digo. O sea, si yo no me dedicara a esto, estás tú que me gasto yo seis mil pavos en un ordenador. Ande que le follen. Ande que le follen. Entonces. Como ahora me voy a plantar, obviamente, eh, este gasto no es el más, más caro de todos, porque me he comprado un fondo, que no os quiero spoilear mucho de eso, es verdad, pero bueno, el fondo no va a ser blanco, el fondo va a ser un laminado así, todo pintado guay, eh, me he comprado tres pantallas nuevas, me he comprado cascos, me he comprado, es decir, un nuevo setup completo, y este va a ser para los streamings, una cámara, que la cámara, precisamente las cámaras que utilizamos, bueno, algunos youtubers utilizan cámaras de 300, 200, 400... Yo precisamente la que tengo me costó 2.000, más la castaña esta me costó pues 3.000, más o menos. Me pillo la misma para el nuevo setup. ¿Qué es la gracia de este nuevo setup? Va a tener dos fondos. El primero va a ser el guay, el vistoso, el que digáis todos, bueno, el que diga yo, guau, me mola, qué guay me siento. Y va a ser directamente un fondo sin calentamientos de cabeza, que a mí me guste y ya está. Y el otro fondo, la mesa va a ser una L. Muy grande. En la de enfrente tendréis el fondo guapo para los vídeos. Y luego aquí a la derecha estará el segundo setup con mesas que me han costado una pasta que suben y bajen y son rollo gamers. Son espectaculares. Me he comprado dos. Una para la izquierda y otra para, para hacer la C. Y luego a la derecha, a mi espalda, va a haber un croma enorme. Pero enorme para que me pueda poner de pie. Después... Esta habitación no sé lo que voy a hacer, la verdad. De hecho, no sé ni qué voy a hacer con este piso en general. O sea, tengo tantas cosas aquí que no me llevo al nuevo piso que va a estar hiper saturado. Pero bueno, todo eso es lo que me compré ayer. El dolor de culo, bueno, os acabo de soltar así varias cosas, pero hay que sumarle que compré cuatro trípodes, porque dos son para las cámaras y dos son para los micros. Me compré eh, bastantes focos de iluminación, creo que compré un total de cuatro, no recuerdo ahora mismo. Todo, obviamente, suele ser de alta calidad en estos casos. Y me deja un... Bien, bien. Me fundí una pasta. Aparte de comprar el piso. De hacer la compra de todos los muebles. Y todo lo que ya decía, decía Marín. Nos, nos quedamos tiesos, ¿eh, María. Me quedo sin pasta. Pues luego se liado. se, se liado lia con el nuevo setup. Pero bueno, es lo que hay. Y creo que es interesante, importante, tío. Es que este ordenador... A ver, me compré... Es que tengo uno en Málaga que es la hostia. Pero es que no me lo puedo subir. Porque es que cada vez que me bajo a Málaga, ¿qué hago? Me bajo todo. No tengo hueco para nada. Vamos a parar esta puerta. Oh, damn, me voy a la calle. I like it. Y va a ser la hostia porque tiene dos fondos. Es lo que llevo buscando tanto tiempo a decir. Vale, me pongo en directo, me pongo en este. Que quiero un directo que se vea el fondo normal porque voy a estar jugando con colegas y no tiene mucha lógica lo que voy a hacer porque va a ser una partida de Minecraft. Siempre puedo elegir el fondo, ¿sabes? O croma total, que va a estar guay. Y diréis, ¿y por qué no pones el croma encima del seta? Que habrá mucha gente que lo piense, ¿no? Porque es una manera de ahorrar dinero. Te compras una tela y ya está. Quizá pinte la pared de verde. Total, es un piso que no voy a alquilar. Es mi piso, ¿no? Es un piso alquilado. Es comprado por mí. O sea que puedo hacer lo que me salga la polla. Si luego lo quiero vender o alquilar, pues pinto la habitación otra vez y ya está. Pero tengo que imitarlo bien. La iluminación es súper importante. En el salón entra bastante luz. Aparte de la luz de los pocos, no sé si grabaré. Porque otra cosa es que tengo que insonorizar la habitación. Ahí hablamos de mucho dinero. O sea, yo flipé. Dije, tanto cuesta. Me dijeron, tanto cuesta. Y dije, ja, no la voy a insonorizar. Pero luego lo estaba pensando. Y, ¿cómo es posible, amigos? Porque ya veis que estoy poniendo un fondo para hacer directos. Se van a venir directos. No hiper nocturnos, pero sí a horas que habitualmente no estoy. Y calculo que a la, de 10 a 1 de la mañana, hora española. Y esto va a estar espectacular. Entonces tengo que insonorizar la habitación. Y me dieron varias posibilidades. La primera era hacer una cabina completamente insonorizada dentro del salón. Que lo cual yo ya descarté porque para eso me quedo en esta habitación que está en medio de toda la casa y nadie me oye. Digo, a ver, no me voy a montar una de una... esto insonorizada en mitad del salón porque me voy al salón por su amplitud para encima quitar el, todo el eco y todo el sonido exclusivamente con la mierda de la mini habitación en medio, que es, una es un cuadrado, es un cúbico ahí, como un cubo de Rubik metido en mitad del salón, muy pequeño donde obviamente tú te metes ahí y no te oye nadie. Es hiper silencioso, entonces ahí puedes gritar lo que quieras, pero ya no me vale de nada, ¿no? Digo, ¿para qué me voy a pillar yo esto si lo que quería era tener mucho hueco en el salón? Creo que va a dejar un zombie porque no me estoy entrando de nada en nada del mapa, la verdad. ¿Y qué más cosas, tío? Es que, de verdad, o sea, se me pasan tantas cosas, tantas cosas. Luego hay una cosa que me preocupa mucho y siempre me preocupo de los setups. En serio, y es cada vez que te compras un ordenador Qué ilusión el nuevo ordenador, y una polla Y una polla, a instalar todo a Hacer que vaya perfecto, porque ¿Qué haces? Una cosa es Que te llegue el ordenador, y otra cosa es hacerlo funcionar Como tú quieres que funcione Que claro, para grabar vídeos y todo esto eh, No es comprarte un ordenador y ya está Que hay mucha peña que dice, no, es que tu trabajo es la hostia Mi trabajo es una mierda No, es que ganas mucha pasta, bueno Pero no deja de ser una mierda A ver, que está guay, vale, está guay Disculpadme, envidioso Envidiosos. Mola. Hay un punto muy a favor. Y es que. Pues sé que muchos chavales que me veis, veis como objetivo el tener vuestro seta espectacular, el poderos comprar lo que os salga del pie. Y me he dado cuenta esta vez que ha llegado el momento en el que de verdad me puedo comprar lo que más me guste, tío. Y eso mola bastante. Vaya cagada, el tirar y gastarme 10.000 para esto. No sé dónde están las bebidas, eh. Ah, bueno, que esto sigue para allá. Ok. Oh, Lil Arnie. Claro, me ha quitado un arma. Jaja. Ja. Jaja, ja. ahora me da mono si me quita la otra y me quedo a pelo La PPSH Mira que la he visto justo antes y digo No me la puede dar Y tiene... Oh, me gusta que la haya quitado el sonido Entonces esta puerta se puede pagar. Ok, ¿no? 10.000 tíotas ceba. Cuando se viene el cambio de setup, esto es importante. Este sábado el piso nuevo van a ir a limpiarlo, porque el piso nuevo sobra nueva, lo que quiere decir que no está limpio. O sea, es como cuando acaban de construir una casa, el piso está lleno de mierda. Parece que no, pero está lleno de mierda. De hecho, las veces que ha ido mi hijo allí, apoya las manos en el sol y son negras. Por qué? Porque todo el polvo de la construcción y todo esto que hay que ir a limpiarlo. Hay que ir a limpiarlo y se ve que van seis personas y se van a pegar un día entero. O sea, claro, es que lleva mucha mierda. Hay que empezar por el techo, limpiar las paredes, cristales y luego el suelo de cada una de las habitaciones del piso. Y el piso es grande, entonces se van a pegar un tiempo. Después de este sábado, o sea, si estamos ahora mismo, es que no sé para qué días es este vídeo, pero para miércoles jueves más o menos. Si estamos ahora mismo, en esos días, pensad que este sábado ya nos han limpiado la casa. El lunes, martes hacemos la mudanza de algunas cosas, como nuestra habitación para poder dormir allí. El mueble del salón todavía no lo tendremos, pero nos llevamos la tela del salón para poder vivir allí. Lo que quiere decir que yo seguiré clavando aquí mientras tengo el otro salón despejado. Para mi gusto. Irán llegando las cosas, las iré montando y sobre todo el día que más gordo tenga que montar algo, lo haré en directo. Me apetece que lo veáis. O quizá grave... Un vídeo, no lo sé, no sé qué es lo que más os puede molar, si un vídeo resumen de todo lo que vamos a hacer en el salón, o quizá os mole un directo enseñando todo, pero es que el directo yo sé que me voy a enredar, o sea, yo cuando me pongo a montar un setup, lo monto, no mando con chiquitas, por cierto, el ordenador, esa es otra, el... ¿qué día limpian la casa? 8... 11, el 12, el 12 limpian la casa, ¿vale? El 12 de febrero, pues yo creo que el ordenador me debe llegar como el 15, el nuevo ordenador, así que calculad que hasta dentro de una semana 100% no puedo montar el setup. No veo las bebidas, eh. También os digo que no me he movido mucho de aquí. Pero es que tampoco me puedo... Quiero coger eso. O sea, me interesa pillar esto, claro. A pastar. Uy, este por dos. No podré pasar la ronda rápido. Para el fondo he pillado el típico papel que se pega. Lo que pasa es que da la casualidad de que soy un desgraciado. Y justo el que me gusta está agotado en todos los lados. ¿Qué quiere decir? Que. ¡Overpayas! O ver payas, o ver pagas, o pagas por encima del precio o no te va a llegar Lo compro, me mandan un mensaje y me dicen Oye, mira, que solo podemos dar una unidad por cuenta Y digo, a ver, sois gilipollas, estáis vendiendo un papel Rollo esto, para el fondo de mi habitación Y me estáis bloqueando el que me pueda comprar varios Pues no quiero ninguno, porque con uno no puedo completar lo que quiero No sé, el pavo loquísimo de la cabeza Y yo Max se juntaron dos locos Pues ahí acabamos dando vueltas a una farola a ver si le pillaba Increíble Total que el fondo costará, pero claro, he pagado una pasta para lo que realmente es, la verdad, estoy un poco tilted, ¿eh? es una de las cosas que mucha ilusión no me ha hecho. Pero había que hacerlo, había que hacerlo porque es que paso con eso que es lo que voy a conseguir, claro, el salón este está amueblado. El salón este no nos llevamos nada al piso nuevo, salvo la tele. Pero la zona donde yo voy a grabar solo tiene la, la tele y dos sofás. Uno de esos sofás, que es súper guapo, nos costó una pasta, me acuerdo. Además, no lo vamos a tirar ni lo vamos a regalar. Entonces, el grande se va a poner justo detrás del setup. Y con el fondo, rollo esto: va a ser como de ladrillo, pero de un ladrillo. Yo quiero que sea blanco y gris o gris y marrón. No quiero que sea rojo, no me mola ese rollo de ladrillos. Hombre, ¿y ahora? ¡Ah! Vale, que tengo que encontrar la luz. Vale, vale, todo va según lo previsto. Entonces, para que os hagáis una idea, un cuadrado muy grande es el salón. Tres partes del salón no tienen ventana, lo que quiere decir que puedo utilizar tres partes de atrás para distintos setups. De momento utilizo dos: uno va a ser 100% para directos y el otro va a ser 100% para vídeos. Pero esto no quiere decir que no vaya a retransmitir con el fondo guapo o que no vaya a grabar vídeos con croma. Como por ejemplo este. Este ahora mismo lo estaría grabando con el fondo croma. ¿Cuál es el problema del croma en el que estoy? Fijaros. Bueno, veis en mi sobaco, veis cómo se ve un poco de verde. Esto de aquí. Perfecto. Esto de aquí. Esto es por el croma. Bueno, por el croma no. El croma este está guay, pero es muy pequeño. Me lo tengo que pegar literalmente en la espalda. Y lo peor de todo es que necesitas una iluminación muy buena para que el croma funcione. ¿Qué pasa? Que en esta habitación, os lo digo de verdad, no tengo espacio para meter focos. Además, es una habitación que aunque esté quitada la calefacción, se mantiene a 18 grados. Yo entro a grabar a 18 grados. Qué fresquito, ¿no? Qué de puta madre. Soy del norte. Yo vengo de Teruel, la ciudad más fría de España. A mí me suda la polla el frío. Pues resulta que a la, a, a la hora... Ya está 22 grados. Pero es que a partir de ahí parece que es una bombona de butano, tío. Empieza a subir la temperatura, 26, 27 grados. Y he llegado a grabar a, a 30 grados. Y es completamente horrible. ¿Por qué no pones un aire acondicionado? Porque. por movidas del bloque. No puedo. ¿Por qué no pones un aire acondicionado portátil? Por movidas. Ya que eso necesita una salida. Si pongo la salida de aire aquí, por aquí pasa la gente. Ya me habéis visto muchas veces en algún vídeo. O sea, ¿Qué pasa? Les saludo. A los que me conocen pasan por ahí. Me ven, me saludan. Yo les saludo, soy buena persona. No les flameo. Aquí, que teníamos? Aquí era la caja. Vale, aquí era la caja. Pues entonces me tiene que faltar. allí. Aquí tiene que haber. No. Todo esto lo hemos visto ya. Tiene que haber más búnker. Esta puerta se tiene que poder abrir. Esta puerta se tiene que... 20K. 20K. Pues estoy súper orgulloso con el nuevo setup. Tengo muchas ganas. Y además, una de las cosas, porque mucha gente dirá: el nuevo piso tiene cuatro habitaciones. En un principio lo compramos con cuatro para que una de esas habitaciones fuera para yo trabajar. La más aislada, la más alejada, que además compramos ese piso con esa intención. El piso nos encanta, pero además tiene un incentivo. Y es que dos de las cuatro habitaciones que tiene están muy alejadas de, de lo que es la zona de vivienda. De hecho, hay una puerta de por medio y es como que divide la casa en dos. Y eso me encantaba. Y digo, tío, yo aquí para grabar no me va a perturbar porque yo necesito silencio absoluto. Como escuche voces, digo, guau, me están escuchando, ya me rayo. Eso es una perturbación que yo tengo en mi mente. No lo puedo evitar. Si viene gente a mi casa, no puedo grabar. Ya está. No lo puedo evitar. Lo siento en el alma. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a tirar un ni yo. Tenemos un por dos vamos a intentarlo aprovechar. Y tenemos pasta para pagar la de 20k en breves. Bueno, tenemos otro por dos el cual se agradece bastante, así que voy a intentar aprovechar. Sí. Sí. Y esto lo pillo ya. Era esta, ¿no? 20.000. A ver qué me encuentro. Wow, ¿Y la luz? Ah, que se abre todo. Absolutamente todo, ok. Pues me falta la luz. Yo creo que es lo más importante, esto también se tiene que poder pagar. 5.000, pero, pero te has calentado muchísimo, ¿eh? 10.000. Wow. Maldito perturbado Mira, aquí está Spitcola, Cola, lo cual lo agradezco. Otra gorda, ¿no? Perrete, tengo un por dos. Ok. Entonces, llevo mucho tiempo sin montarme el seta de mis sueños. Y lo bueno, que es lo que os digo, que está bailando y digo, a ver, ¿por qué os está contando lo de un piso? Puedo grabar allí, pero al final no grabo, porque yo podría poner este piso en alquiler y ganar un poco más de dinero al mes. Se alquilaría caro, porque es Andorra, o sea, 1.500 euros al mes se alquila fácil. Y resulta que no lo pongo en alquilar. O sea, en alquiler. ¿Por qué? Porque prefiero. Tener la zona de trabajo externa a la zona de vivienda es súper necesario porque yo estoy súper quemada en este piso de que mi vida va acorde con, con mi trabajo. Estoy en el salón y digo, hoy tengo que hacer esto, ya me piro hacerlo, tío. Sin embargo, si estoy en la otra casa, voy a desvincular completamente el trabajo. Vuelven los directos, porque Yo aquí no hago directos porque lo primero, el niño hasta las 4 de la tarde. Yo tengo libre, pero esas horas las utilizo para grabar los vídeos de YouTube. En general, eh, grabar los vídeos de YouTube, avanzar en una cosa, intentar grabar más vídeos para luego tomarme un día libre y un largo etcétera de cosas. Y a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, yo ya no puedo hacer nada porque ya estoy con el niño. Obviamente, no por obligación, sino porque también quiero dedicarle tiempo a mi hijo. Los niños crecen muy rápido y hay que aprovechar su infancia, tío, que es cuando más disfrutas de tu hijo. Luego, ya cuando tenga 5 años, voy a estar hasta los huevos del niño, pero ahora mismo lo quiero tanto y quiero estar tanto tiempo con él que prefiero no hacer nada de 4 a 10 de la noche. ¿Y por qué a 10 de la noche? Porque a las 10 el, el niño se va a dormir. ¿Qué pasa? Que yo a las 10 de la noche no puedo hacer directo aquí. ¿Por qué? Porque soy un viejo gruñón y yo me enfado y grito y me vuelvo medio loco. Coño, me vuelvo loco gritando. Entonces no puedo hacer directo porque lo despertaría. Pero si yo me mantengo el setup en esta zona, se acabó el problema de no poder hacer directo por la noche porque despierto al niño. Entonces lo estaba hablando con Mari, porque claro, todas estas cosas las tienes que tomar en cuenta. Si yo fuera independiente totalmente, diría, bueno, pues a las 10 me vengo aquí y me pongo a hacer directo. No, pero es que resulta que a las 10 de la noche, si yo me vengo aquí a hacer directo, hay una persona que se tiene que quedar con el niño. Y esta persona es María. Y lo hablamos. Le dije, mira, Mari, yo quiero hacer directo. A mí es una de las cosas que más me gusta. Además, va a haber un nuevo concepto de directo en mi canal que tengo muchas ganas de probar. Y son los slots. Ya sabéis que yo siempre he sido un puto en general. Y llevo muchos días viciado viendo a streamer en la mierda los slots. Y he depositado, he metido pasta, lo he probado, me ha ido guay y me molaría retransmitirlo. Es una de las cosas que, que os cuento como incentivo. Pero vamos, que no os lo tendría haber contado y habría llegado por sorpresa. Pero como este vídeo lo vais a ver, 20.000 personas, pues mira, entre nosotros, secretitos. Conclusión, María. A las 10 de la noche, más o menos, se queda con el niño. Y yo puedo aprovechar para venirme aquí directamente. Dime que está la luz, hombre, por fin. Bye, Javi Romero. ¡Javi! ¡Mi niño! Vaya pedazo de sierra que tiene la señora. Parece otra cosa, ¿eh? Time splitters 4. Venga, ya podemos pillarnos cosas, lo agradezco. Y podré venir a hacer directo. ¿Cuál es el punto B negativo? Porque el punto A es que voy a gritar mucho, esto lo sabemos. El punto B es que donde yo grabo, donde voy a grabar, es el salón de este piso. Resulta que el salón tiene una doble puerta, pero no la doble puerta que se abre así. Una doble puerta que se abre así, una y puedes estirar más y abrir dos huecos de puerta desde el mismo lado. Pues esa puerta pesa tanto que no se descuelga porque es un piso nuevo, pero se nota que el propio peso hace que no cierre perfecto. Con lo cual, después de esa puerta, a los dos metros está la puerta de entrada. Y yo vivo en un bajo. Y vivir en un bajo quiere decir que todo el mundo que entra en el edificio pasa. A tres metros de la puerta principal de mi casa. Todo el mundo que entra al edificio pasa a tres metros de la puerta de mi casa. Conclusión de esto: se cuela mucho el sonido. Todo lo que yo digo y habla se va a escuchar en el rellano. Conclusión: aísla acústicamente la habitación. Que no se oiga nada, que no salga nada de audio. ¿Cuál es el problema? Primero, que pueda haber obras para. Silenciarla acústicamente, en a o sea, completamente va a costar una pasta. Pero es que aunque no cueste una pasta, me voy a dejar una pasta en silenciarla un poco. Y además, lo peor de todo es que no sé si los resultados son buenos. Así que mira, voy a aprovechar este vídeo por si alguno de vosotros sabéis realmente el tema de acústica, el silencio en la propia habitación. Tema de eco, ¿no? Porque el tema de eco, poner los. Los cartones de huevo que se le llaman los típicos triangulitos de corcho blandito, y eso el eco te lo quita del tirón. Pero si alguno tenéis un estudio de grabación, que tengáis vecinos, que tengáis un grupo de música, que seáis, eh, no sé, cualquier cosa, tío, que tengáis vuestro estudio en casa y que hagáis mucho ruido y hayáis insonorizado la habitación, me gustaría sinceramente saber qué es lo que habéis hecho para solventar el problema. De no molestar a los vecinos. Porque claro, si yo me vengo a este piso para no molestar a mi familia mientras duerme, tampoco me quiero venir a este piso para joder al resto de vecinos. Y además que psicológicamente me afecta mucho que me puedan escuchar. Entonces quiero silenciarla perfecta. Y creo que no va a ser fácil, ¿verdad? Creo que no va a ser nada fácil. <laughs> Así que si alguno de vosotros... Eh, Habéis hecho algún tipo de modificación en vuestro piso, casa, habitación, lo que sea, para solventar el problema acústico, quiero que me lo contéis en este vídeo. Os voy a leer, os voy a leer completamente. Dos, tres. Pero tengo muchas ganas del nuevo setup. Muchas ganas. Vale, perfecto. Poco raro que vayan volando. Por el mapa, literalmente, a ver, había más puertas, ¿verdad? Esta ola de 10.000 que hemos pagado ahora mismo la luz, tiene que haber otra ya. Pero bueno, por saber un poco, hombre, no se gastó el final, tiene pinta. 115K. 115K, sí, no me he corto el pelo, ya lo sé, tío. O sea, parezco ahora mismo una abuelete Literalmente, te va a matar a cuchillo. Mira, estoy. Bueno, sí, puedo darte, la verdad, porque eres muy inteligente, eh. Conclusión de todo esto. Nuevo setup. El fondo va a ser muy grande. Tengo mucho espacio. Voy a montarme dos mesas con sus respectivos setas y sus tres pantallas cada una de ellas. Sé que muchos diréis, ¿eh, ¿por qué rollo tres pantallas? Pues mira, os cuento ahora mismo lo que tengo en esta pantalla. En esa pantalla veo lo que estoy grabando. En esta pantalla veo a lo que estoy jugando. Y en esa pantalla tendría información adicional si lo necesitara. Muchas veces tengo carpetas abiertas. Muchas veces tengo... ¿Qué bloqueo? El programa de grabación. Tengo muchas cosas. En el de streaming, a mí me gusta y me encanta tener tres pantallas. Siempre las he querido tener y siempre las he tenido. ¿El por qué? En un lado, ves que el directo vaya bien. Todos los eh, estadísticas del directo, no viewers y tiempo que llevas en directo, sino de la retransmisión. Si el directo funciona bien, si llegan los que lo kilobytes por segundo que necesitas que lleguen, si tienes alguna caída de conexión, toda la información de que el directo va bien en una pantalla. En otra pantalla te puedes poner la retransmisión tuya que es lo que la gente está viendo por si se ve la de repente me gusta siempre verlo y luego por último me gusta también leeros entonces para los directos de verdad incluso lo veo más necesario que para grabar quizá para grabar con dos pantallas iríamos bien realmente porque puedes poner eh, la mitad de espacio una cosa y la otra mitad otra pero me he acostumbrado y de verdad me he acostumbrado desde hace tanto tiempo yo entiendo mucha gente que dice yo no lo veo necesario tienes toda la razón puede no serlo pero cuando te acostumbras a trabajar de una manera, tío, por mucho que la gente te diga no es lo mejor, tú vas a seguir trabajando a tu gusto. Esto lo sabemos todo y siempre lo sabremos. Y es así. ¿A quién más coño le da? Que yo utilice dos, que tres pantallas. Al fin y al cabo, el que le tiene que gustar es a mí. Así que tengo esas dudas, tío, de no sé si iré avanzando en directo o quizá lo que haga. Es que va a haber mucho trabajo, ¿eh? Va a haber mucho trabajo. Me molaría grabarlo en vídeo porque va a haber tantos cambios. Que en un futuro me gustaría enseñarle a Hugo el salón de su antigua casa. Me encantaría, porque lo primero, una pared, todo el salón es blanco. Una pared va a desaparecer. Literalmente a desaparecer, se va a convertir en otra pared completamente. La otra pared se va a pintar de un verde. El resto del, del salón va a desaparecer. Y seguramente haya obras para silenciar la habitación al máximo, para que yo pueda estar gritando y que nadie me oiga. Que como os digo, solo tengo que meditar porque. Si me he gastado unos 12.000 euros en, en el nuevo setup, esto estamos hablando de que solo insonorizarla se puede ir a. Sí, a ese dinero. Entonces, me tira mucho para atrás, tío. Es que no me quiero gastar tanto dinero en insonorizarla. Que luego estoy convencido que sería la persona más feliz del mundo. Seguro, porque nadie te puede escuchar, aunque tengas vecinos, puedes gritar lo que quieras. Es como ir en una casa, la hijada. Y eso es guay, pero cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y no sé lo que voy a hacer, chavales. De verdad. Oye, por aquí no me podré salir. Ah, oh, bueno. ¿Y entrar? No, entrar no. Así que ya veré lo que hago, chavales. Ya veré. Pero sobre todo la duda, tío, de lo grabo o lo hago en directo. Son dudas que me vienen. Yo creo que lo grabaré. O quizá lo haré en directo. O yo qué sé. La nueva cámara me tengo que pillar, claro. Es que todo lleva su. su plus. La cámara nueva obviamente cuesta una pasta Ya lo he dicho al principio, pero además le tienes que comprar El objetivo Que sea regulable y que le puedas dar todo el zoom que quieras Esta me costó una pasta ¿Veis el croma? Lo pequeño que es A esta se le puede dar un huevo Esto me mola, me mola que le puedas dar tanto zoom Más o menos se ve bien seguro el aliado Seguro que era el aliado y claro, ¿qué cámara me pillo? Me pilló la misma. Es que estaba con las dudas, ¿eh? Me pilló la misma cámara. Se ve muy bien y la gente en los directos siempre me lo dice. Hostia, calidad buena. Claro, me gasté una pasta, pero con esa intención de que cuando la gente lo viera dijera, oye, se ve de puta madre. Y es el objetivo. Pero, tío, es que han salido del gato. Mira que no me promocionan, pero cuando las cosas se hacen bien, sea la empresa que sea, siempre hay que decirlo en voz alta, tío. Han sacado una webcam que se ve que es para streamers. Y, tío, que no se ve nada mal, ¿eh? Y claro, no cuesta 3.000 euros como puede costar una, una cámara reflex. Es que costará pues 300, 400, no lo sé, no he mirado el precio. No sé, ya está. ¿Qué os parece la idea? Está guay, ¿no? Claro, es que cuando veáis el salón os va a cambiar la mente. Esta habitación puede medir 3 por 3. Es una habitación pequeña, es unos 10 metros cuadrados a ojo, una habitación de matrimonio amplia, son 16, entre 12 y 16, que es un 4x4 más o menos, es un metro más y se nota. Pues el salón tiene dos secciones de 4x4. Son 16 metros y ahí te cabe mucho. 16 metros cuadrados. Pensar que una mesa, como mucho, como muchísimo, es uno de profundo por dos de ancho. Son literalmente 2 metros cuadrados. Estás utilizando 2 metros cuadrados de 16. Una mesa grande. Muy grande. De hecho, 2 metros cuadrados de mesa es muy grande. Pues te quedan todavía 14 metros cuadrados para, para espacio. Y es que lo necesito. Yo estoy aquí súper agobiado. Lo llevo diciendo desde el principio. Soy hija Mari. Lo seguiré pensando siempre. Y no me gusta grabar en esta habitación, tío. O sea, es meterme y decir, qué rabia, tío. Es que no me apetece. ¿Qué hago? ¿Pillo? Llevo 36, eh. Pues seguramente hagamos cosas en directo y seguramente... Ya, ya lo iré viendo. No me quiero calentar. Voy a ir gastando balas. Es que no sé si me renta ahora mismo seguir juntando, la verdad. O ir matando. Uh, por dos con maquinita. Esto va a dar pasta, eh. Esto va a dar mucha pasta. Muchísima. Y los directos tengo ganas, tío. Tengo ganas de la rutina. De la rutina de los directos. Pero nada obligado. Sin contrato de por medio. A mi rollo. El día que no me apetezca, pues se pone un tweet, chavales. Hoy no hay directo. Porque claro, vosotros pensar lo que es. Yo vivo. El nuevo piso lo tenemos como unos. 5 o 6 minutos en coche de este. No está lejos. Andando puede ser. 25 minutos andando. 20-25 minutos andando. Nunca voy a ir andando. Pero bueno, para que os hagáis una idea, para los que no tenéis la medida en tiempo en coche, coche en ciudad. Debe estar a unos... Más de 20 minutos andando, debe estar a unos 3 kilómetros o algo así de esta. Claro, ¿cuál es el problema? Que yo va a haber noches que esté cansado porque el niño esté malo, todo el día con el niño, y luego me tenga que venir a este piso, después de cenar, que te entra un poquito el sueño, a las 10 de la noche... Y ponerme a retransmitir si me apetece. Por eso os digo que va a ser como un poco pasivo rollo. Si me apetece lo hago y si no, no. Pero bueno, saber que tengo la posibilidad. Pero tengo que insonorizar la habitación porque a la una de la mañana no me apetece ponerme a retransmitir y que me puedan escuchar los vecinos. No porque me puedan escuchar ya, que también, sino por molestarlos, tío. Es que no me apetece. Me vais a insultar un por dos porque la cantidad ingente. ¿Hay algún friki en el canal que pueda haber contado todos los zombies que estoy matando con esta calavera? Me parece. Ay, qué pena. No sé si podría haber sido récord. Pero me he volado un huevo y medio, ¿eh? Chanan, para los que vengan. 52.000, vamos por la mitad. Ya hace calor. 22 grados. 22 grados, ya va subiendo. Y yo con sudadera porque hacía 18 cuando he empezado a grabar este vídeo. En media hora ha subido literalmente 4 grados. Si no os exagero, de verdad, que es una habitación tan pequeña que... Con las tres pantallas, el ordenador, la cámara también tiene un cacharro que calienta mucho. Los nanoleads de adelante que mis focos aquí son nanoleads. Es que os lo enseñaría tío. Antes de quitar el setup, porque grabaré un mini vídeo aquí lo subiré a Instagram o a Twitter, redes sociales, descripción, Twitch, descripción. Y tengo una novedad porque los focos dan calor. Dije, yo quiero cuanto menos calor. Por eso no tengo buena iluminación. Porque si meto un foco aquí. En vez de estar a 22 grados ya estaría a 24. Y diréis, joder, a 24 se puede grabar. No es el problema a los 24. El problema es que va a seguir subiendo. Y cuanto más le cueste subir, mejor. No puedo poner aire acondicionado. Ya lo estuve mirando porque tengo una terraza externa. Lo primero, en la fachada no se puede poner aire acondicionado porque es comunitaria. No puedes. Esto lo tengo que coger. A ver, quitaros, pedazo de castaños. Y luego, en caso de que lo pongan, la fachada que es pública, que es de la comunidad, pasa a ser privativa, pasa a ser mía, de uso privativo, que ya lo es, pero en caso de que se rompa pomedades, porque un aire acondicionado tiene que soltar el agua. Como se rompa algo, me como yo el mojón, me lo como yo. Y a saber lo que cuesta el muro de, de una casa, de un bloque de pisos. Venga. Bueno, tengo el por dos que todavía aguanta. ¿Sabes qué tengo? Que voy a hacer la pelota. Bueno, es que si lo puedo aprovechar... Ahí. sí, Sí, lo voy a hacer la pelota. Esto nos lleva a 75.000 puntos. O sea, estoy convencido que ese por dos nos da 10.000 puntos fáciles. Pero fáciles, ¿eh? Teníamos 66. Ahora veremos. Yo creo que no renta a pillar la calavera, ¿eh? Sinceramente. Bueno, 10.000 puntos fáciles... Demasiado fáciles, ¿eh? Vaya maldita hinchada. Vaya maldita... 15.000 puntos me acabo de sacar. Pues estoy un poco rayado. Y estamos muy agobiados. Porque no os imagináis lo que... O sea, no es lo mismo... El irte a un piso... Alquilado. Que te puedes ir a, a vivir allí. Del tirón. Que te suda los huevos como está el piso. Que te sude los huevos que todo quede mal. Porque al fin y al cabo no es tu piso. Que irte a tu nuevo piso... Dar de alta el agua, la luz, ponerle internet que por cierto me he pillado un giga simétrico, lo cual no va a haber espero problemas de internet. Eh, luego amueblarlo, te llega todo tarde, separado, mal, llama los de la nevera que te la traigan, haz una mudanza de las cosas que te interesan, de verdad es una movida tío. O sea, yo voy a dar un consejo aquí para todo el mundo. Y es que lo primero de todo, si vais a hacer una mudanza, si vais a compraros un piso, si os vais a cambiar de piso y os lo vais a alquilar, tomároslo con calma, tomároslo con calma. Y más, si no tenéis disponibilidad económica y os toca a vosotros hacer la mudanza literal, os vais a volver locos. Porque lo primero, tienes que empezar por comprar cajas. ¡Uh, qué movida! No, es lo de menos. El problema es que todas las cajas que compres las vas a llenar de cosas. Y vas a tener que meterte una panzada porque yo obviamente antes de que pudiera contratar un servicio de eh, mudanzas, yo me las hacía y acabas quemado porque igual son tres días de viajes. Vas para allá. Igual te puedes alquilar una furgoneta, pero si vas muy tieso es que no te alquilas ni una furgoneta, Prefieras, prefieres dar viajes. Yo recuerdo la primera mudanza gorda que hice en mi vida fue horrorosa. No sé cuántos viajes hice, pero memoria. Y cada viaje, claro, depende de donde vivas. Como te vayas a un piso que es un cuarto sin ascensor, tú acabas muerto. Literalmente, así que por favor, de verdad, tomároslo con calma. Ir haciendo la mudanza tranquilamente, porque es que vas a acabar tan agobiado que vas a entrar en el piso nuevo en el que ibas con tanta ilusión hasta los huevos. And it's not worth. No es worth, chavales. No es worth. Es una busteada espectacular. A ver, el de los minutos. Que me diga cuántos zombies estoy matando. A cuchillo. Sin excepción. El único problema es que me ha alejado mucho. Y ahora para volver. Voy a matar pocos. Pero si me vienen en fila india me puedo hacer. Yo creo que 50 zombies me puedo hacer. No sé cuántos llevaré. Calculo que unos 30. Ida de olla, eh. Ida de olla. Qué cantidad más ingente. De zombies que acabamos de matar literalmente a cuchillo. Todos y cada uno de ellos, tío. Todos y cada uno de ellos. Vienen tantos que no soy capaz de aguantarlos. Oye, chavales, ¿y el pack a punch? Me falta algo, me tiene que faltar algo. Me falta algo por completo. O sea, ¿me tiene que estar faltando algo en el mapa? Estoy completamente convencido. Me falta algo en el mapa. 100% os lo digo. Tiene que tener pack-a-punch O sea, a día de hoy ya no sacan mapas sin pack-a-punch Lo que pasa es que yo no... O sea, la única puerta que queda que parece que se pudiera abrir es esta. Pero es que sé que no llega porque ya no se ve nada más. No, no llega el mapa más. Aquí no se oye nada del pack-a-punch Esta es el final del mapa. Aquí estaba la luz. No me lo puedo creer. Coño, coño, bueno, cuidado. Vale, ahí está. Ok, vamos a tirar un mono. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tiene que estar aquí el Pack okay. Del tirón. Me acabo de gastar 15.000. Pero estos 15 los recuperamos en esta ronda con semejante trócolo. Uy, encima un por dos. Que vengan ya, por favor. Que vengan ya. Pues yo creo que os va a molar mucho más el setup, tío. Eh, no sé si habéis visto setup como el de. Voy a poner los dos ejemplos, ¿vale? No se va a parecer a ninguno, pero es un rollo. El de Roma Gallardo, rollo ladrillos así, pero muy alejados. No va a quedar tan cerca. O y también tiene uno similar. De ese estilo. Es un papel que se pega en la pared y se acabó el problema. Me encanta que no haga ruido, ¿eh? te lo agradezco, tío. Hombre, con esto. Pues es que ya hemos recuperado los puntos que me he gastado tanto en la puerta. Máquina de muerte. ¿Tú crees que renta más? No, no creo que rente más. Más que un por dos. Es que además tengo ayuda de tiro. O sea, si quiero no fallo ninguna bala. Si quiero no fallo ninguna bala. 102.000, 107, 108, 109. Se va, pero esto sigue subiendo como si llevara un por dos. 111. 112. Me quedo sin balas. ¿Me da tiempo? No, se ha ido ya. Hace más ruido esta que la otra, tío. Me parece increíble. Vienen muchísimos zombies. Yo creo que debo llevar mil zombies matados. 931. Ojalá llegar a los puntos literalmente a la par que los zombies. Vídeo largo, eh. Se nos ha liado al final. Yo creo que tienen que ser últimos. No creo que vengan 50. No, son últimos. Bueno, cuidado. Cuidado, eh. Sí, 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 son últimos. Ronda 28. Vale, pues podríamos parar al final del mapa. 39 minutos de vídeo, 950 zombies. O sea, el spawn me encanta, lo tengo que decir. Mira que me quema bastante el estar jugando y que tengas que estar pendiente de juntar si quieres. Aquí no, tío. Aquí puedes tirar Lil puedes ir matando. 950. Vale, vamos a calcular. Son literalmente dos oleadas y dos zombies. Entonces lo que voy a hacer va a ser tirar un lilarni con el primero, que supongo que matará 24. Más los que vengan de la siguiente oleada. Venga. No creo que llegue a tantos. No creo que salte los mil con un lilarni. Ya está la primera oleada. Y aquí los que vengan pues son de free. Y además tengo una calavera. Que literalmente nos va a servir para hacer exactamente lo que queremos: 990, 993, 94, 95, 96, 97, 99 y mil zombies. ¡Bah! Claro, claro. Mira lo que te va, mira lo que te va. Para los curiosos que vengan. Eso es. Toma, vete para allá. Arrea, arrea para allá. Uy, me hablan. Me hablan a mí, pero quién osa hablarme? Lilarni, pillamos el por dos si me lo permite el juego, tiramos el tercer Lilarni, pasamos la ronda del tirón. Wow. Bueno, pues me mola mucho el mapa. Mirad que realmente es simple, realmente también lo voy a decir es un poco cutre. Eh, te quiero mucho, no es una crítica destructiva, Javi Romero. La jugabilidad del mapa es lo que más me ha gustado y creo que es lo más importante de todo, tío. Te lo digo de verdad. Así que enhorabuena por el mapa, me mola mucho. Ah, que no tengo yo de tiro tan lejos. Buah. Tío, es que me encantaría hacerme 150.000, ¿eh? Os lo digo de verdad, es como una ludada ya entrar en un bucle de matanza que no puedo salir. No puedo salir. 150 es que llevo con estas balas, ¿eh? Es que la cantidad de zombies que vienen en fila y además que me ha dejado un cabón que no vamos a utilizar. Venga, esas cabezas que suenen. Eso es. Hay una calavera que podríamos utilizar. Pero vendría mucho mejor un por dos, ¿eh? Vendría muchísimo mejor un por dos. Tío, me he dado cuenta que desde la cadera es como que hace más daño, ¿eh? Ahí está. Justo lo que buscábamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...

Haya batido mi récord, pero ahí está. ¡Vamos! Más de mil zombies, 240.000 puntos y 30 ronditas. Os quiero mucho, chavales. Estad atentos. El... Habrá otro vídeo de zombies antes del setup. Estoy convencido de ello. Obviamente, los estáis apoyando. Ronda 31, os quiero mucho. Nos vemos mapa en la descripción. Deja tu me gusta. Suscríbete si quieres que te avise el mismo YouTube cuando suba el siguiente vídeo. Adiós.